Voy a enseñar cómo germinar naranjillas, ya que en el video anterior solamente les he enseñado cómo cuidar la naranjilla, más no cómo germinar. Miren, por acá tenemos la semilla de la naranjilla y que no es necesario que esté seca. Si no se le saca de la naranjilla o del jugo que usted lo haga, pues lo cierne y esa semilla nos sirve ya para poner a germinar. Por acá ya estamos echándole a la tierrita. Miren, usted le pone, pero no le va a poner mucha tierra encima. Ahí de esta manera la tierra siempre tiene que estar húmeda, ahí nada más. Miren, encima se le pone ya la pajita para que le ayude a mantener la humedad en la tierra y de esa manera germine la planta de la naranjilla. Por acá ya tenemos la naranjilla nacida, por acá tenemos 2, 4, 6 plantas de naranjilla que esperemos que crezca un poco para de esa manera ya sacar y poner en el sitio que se le quiera poner. Y a la naranjilla ya echamos en su propio sitio y echamos en tierra. Y miren que no ha demorado mucho, esta planta tendrá unos 4 meses y ya está dando su primer carguillo. Esta es ya la flor de la naranjilla, miren. Y no es que sea tan demoroso. Por acá ya tenemos la mata mayor. Miren que esta es una naranjilla que ya está dando sus frutos. Este es el segundo carguillo que la naranjilla me ha dado. Pues miren, y solamente con abono orgánico y fumigando la planta con agua jabonada, nada más. Miren, ahora miren que este es el mosco que sienta cuando no se fumiga con agua jabonada. Pues mire, así es como se hace. Por eso hay que estar siempre pendiente de la planta y estar revisando que no haya hormiga y que no haya este bicho blanco que tiene. Es tanto tiempo que se demore la planta en dar sus frutos. Pues las plantas a partir de los 5 meses y empiezan a florecer y se le tiene mucho cuidado a la planta en cuidarle. Entonces ella ya da sus frutos tempranamente. Es importante que usted, donde trasplante su naranjilla, pues coja directamente el sol. Sol y agua lluvia, pues, y si no tiene agua lluvia, agua comestible, agua reposada para la planta. Esto es todo por el día de hoy y espero que les guste el video y muchas gracias también por apoyarme y espero que aprendan a germinar también la naranjilla.